en Canal 21. Es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra. Mi País TV. Que está al otro lado de esa pantalla esperando disfrutar de esta media hora destinada a hacer turismo en nuestro país, El Salvador. A todos ustedes, bienvenidos. Gracias por estar en sintonía de Mi País TV. Y no podemos empezar sin antes enviarle un especial saludo a todos aquellos que nos sintonizan más allá de nuestras fronteras patrias a través de Centroamérica TV en Estados Unidos y Canadá. Y como esto se trata de demostrarle por qué vale la pena hacer turismo en nuestro país, El Salvador, nos vamos a trasladar específicamente hasta el municipio de Alegría. A 108 kilómetros de San Salvador se encuentra ubicado el destino que hoy compartiremos con ustedes. Hablamos de la ciudad de Alegría. Alegría se fundó en 1874 bajo el nombre de Ciudad Tecapa y en 1981 se convierte en la ciudad de Alegría. Alegría es tierra con aroma a café, de gente laboriosa, con arte y cultura. Un pueblo pintoresco, lleno de tranquilidad, el cual es digno de su nombre, ya que une el carisma de su gente con su belleza natural. Alegría es un municipio muy rico en, primero, en un clima muy fresco y agradable. Aparte de eso, pues tenemos restaurantes acá en todo el pueblo, y aparte de ello, pues si quiere pasar una noche acá descansando, una noche placentera, pues tenemos diversidad de hostales para que puedan venir a quedarse en nuestro municipio, y por supuesto tenemos diferentes rutas turísticas. Prácticamente viernes, sábado y domingo tenemos un festival gastronómico que es de toda la gente emprendedora de Alegría, pues donde se ofrecen platos típicos, se ofrece artesanía de acá del pueblo y por supuesto artesanía fabricada por nuestra gente, una diversidad de plantas ornamentales. La iglesia parroquial fue construida en el tiempo colonial y sus fiestas patronales son celebradas del 26 al 29 de septiembre en honor a San Miguel Arcángel. En 2009 y el 2010 nos agenciamos los primeros lugares a nivel nacional en el concurso Pueblos Vivos. Esto pues ha hecho que nuestro municipio sea visitado por turistas nacionales e internacionales. Bueno, pues me parece un pueblo bastante alegre por la gente. O sea, es un pueblo bastante tranquilo, pero el calorcito de la gente me parece súper rico. Siento que la gente está muy abierta a cualquier cosa que usted decida acercarse y conocer o aprender de lo que pasa aquí o cómo se vive aquí, y eso me parece bastante interesante. Alegría es la cuna del destacado escritor Alberto Mas Ferrer, y es que esta ciudad posee uno de los tesoros más importantes de El Salvador, la Laguna de Alegría, también llamada la Esmeralda de América. Ubicada en el cráter del volcán Tecapa, se encuentra la Laguna de Alegría, considerada uno de los lugares más bellos del país y principal atractivo turístico de esta ciudad. Sus aguas tienen un encantador color turquesa, a las que se les atribuye propiedades curativas por su alto contenido de azufre. Se encuentra rodeada de una hermosa vegetación. Es un lugar perfecto para hacer turismo ecológico. Aquí puedes venir a disfrutar de una buena estadía, ya que encontrarás una variedad de hoteles y restaurantes. Pues lo invitamos a conocer el municipio de Alegría, los diferentes hostales, restaurantes, viveros, tiendas de artesanías. Es un lugar muy tranquilo, muy seguro. Naturaleza, una amplia gastronomía y riqueza cultural
es lo que nos ofrece la Ciudad de Alegría, un destino turístico ubicado en el departamento de Usulután. Yo soy de un pueblo orgulloso que ruge como el volcán. Cordillera de Capa, orgullo de Usulután. Bajando a Cartagena encontrarás cosas muy buenas, la fonda y el portal, entre piedras sin igual, el lindo como ninguna, agua santa de la laguna, turismo flor en flor, cielito del Salvador. Aquí tenemos más emociones en Mi País se ve. Y bueno, ya disfrutamos en el oriente de nuestro país, específicamente en la Ciudad de Alegría, pero ahora nos vamos a quedar en San Salvador, específicamente en el municipio de Guazapa. Aquí hay mucha tranquilidad, historia y muchas razones que nos motivan a hacer turismo. El Cerro de Guazapa es una de las principales estampas de la ciudad que hoy visitaremos. Pero además, encontraremos gente emprendedora que le brinda un valor cultural a este municipio. Nos referimos a la ciudad de Guazapa. Guazapa se encuentra ubicado a 20 kilómetros al norte de la ciudad de San Salvador. Y desde este hermoso parque, iniciaremos este recorrido. En el centro de esta ciudad se ubica el moderno y cómodo mercado municipal. Aquí usted encuentra productos frescos y de calidad, cultivados en las tierras fértiles de Guazapa. Guazapa tiene potencial en lo que es la agricultura y la ganadería. Acá tenemos cañicultores y pues eso nos permite también generar un poco de empleos. Y también hay familias que procesan artesanalmente lo que son los lácteos. Muchos son los pobladores que a tempranas horas de la mañana acuden a ordeñar sus vacas. Luego esta leche es procesada para elaborar exquisitos lácteos. Y para conocer parte del proceso que requiere la producción de queso, visitamos Lácteo San Juan. La leche se ingresa a las descremadoras. De las descremadoras, por una fuerza centrífuga, lo que se hace es de que se separa. La crema sale por la parte de arriba de los caños y la leche pasa por la parte de abajo, entonces por eso es que se hace la separación. Luego esta crema se pasa a la parte de empaque, donde se sala, y luego por un equipo que es de pistón, hace de que dosifique exactamente la cantidad. Para esto se va como haciendo pruebas con las pesas hasta que llega la medida exacta y luego se continúa. Nosotros hacemos quesillos, quesos duros, quesos frescos, cremas. Esta empresa salvadoreña nació hace 12 años y desde entonces han logrado deleitar el paladar más exigente. Ahora escuchemos cuál es el preferido. Más que todo, los quesos con loroco son los que prefiere la gente porque les provoca nostalgia al consumirlos. Especialmente la gente que viaja bastante a Estados Unidos lleva siempre su queso con loroco, sobre todo los capitas. Los invitamos a todos a que consuman productos Lácteos San Juan y que pues vean de que está hecho con manos salvadoreñas, así que preferamos lo nuestro. Y sobre la carretera troncal del norte, en el kilómetro 23 y medio, se ubica el taller de artesanías Carmencita, donde puede encontrar estas llamativas creaciones. Lo que elaboramos aquí, más que todo, en lo que es jarrones, fachadas, la pintura. Escuchemos una de las razones que hace que esta artesanía sea del gusto del turista. El diseño que hacemos nosotros, porque, o sea, lo que es en dibujo de flores y todo, y colores, lo que más le gusta, va a ir los madereados que hacemos también. Vengan a visitarnos acá a Guazapa para que disfruten de nuestras artesanías.
aledaños también han sido famosos por la elaboración de muebles de madera. Guazapa también nos ofrece alternativas turísticas. El cerro en sí pues tiene una historia enorme y acá vienen muchas instituciones, muchos ciudadanos, algunos extranjeros que vienen también queriendo conocer los tatús, queriendo conocer todo lo que el cerro de Guazapa nos ofrece. Tenemos en el departamento de El Salvador quizá el único río que no está del todo contaminado, entonces todo eso lo viene a disfrutar la gente. Bueno, los hermanos que se encuentran pues lejos de... Desde el terruño querido, pues un saludo y decirles que acá siempre los esperamos con los brazos abiertos y agradecerles por ese esfuerzo que hacen para poder sostener, muchos de ellos son el sostén de su familia acá en El Salvador, y desearles pues que Dios les bendiga y que les dé mucho trabajo y muchas sabiduría para que puedan sacar adelante a sus familias. En la actualidad, es todo un placer caminar por estas tranquilas calles adoquinadas, que son el fiel reflejo del camino que los lleva hacia el progreso de Guazapa. Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y bueno, en el reportaje anterior pudimos observar que acá en El Salvador hay muchos artesanos que vale la pena apoyar. Así que la invitación queda abierta para que usted visite el municipio de Guazapa y apoye toda su artesanía. Ahora sí, nos vamos a trasladar a disfrutar a una nueva ruta turística que se está impulsando en el municipio del Congo. Nos referimos a la Ruta del Tabudo. Esta vez, nuestro punto de salida es el Hotel Villa Serena. Aquí se encuentran las oficinas de la operadora de turismo que nos llevará a conocer la ruta turística El Tabudo. Y bueno, ya vamos a iniciar este recorrido gracias a Turbus Turismo con Calidad. Vamos a ver qué bien la pasamos en este día y eso es lo que vamos a compartir precisamente con todos ustedes. Llegamos a nuestro primer destino, ¿verdad? Háblenos, ¿qué es lo que podemos disfrutar ya estando acá? Sí, acá estamos en el restaurante Vistalago, que es parte de la cooperativa Los Pinos, ¿verdad? Aquí hay cafetales, ¿verdad? Podemos degustar una deliciosa tacita de café producida aquí mismo en las fincas, ¿verdad? Una vista preciosa del lago de Coatepeque, que es un destino encantado, ¿verdad? Deliciosa gastronomía también, ¿verdad? Se pasa pues un día agradable y además hay cabañas, así que si quieren pasar el día aquí y la noche, también podemos disfrutar. Aquí saboreamos este café gourmet, acompañado de un delicioso postre. Pero ahora nos espera algo más. Haremos una caminata para ir disfrutando la vista del lago y conocer un poco acerca del cultivo del café. El guía local nos comenta un poquito acerca del proceso de las plantaciones, recolección, y vamos disfrutando el paisaje, la vegetación y la fauna del lugar. Esta caminata finaliza en la quinta vista al lago, pero la emoción continúa. Y bueno, ahora el recorrido lo vamos a hacer en lancha y vamos a disfrutar de estas aguas tranquilas que nos ofrece el lago de Coatepeque. Acompáñenos para que sea parte de esta aventura. Nosotros nos dedicamos a hacer paseos en lancha a los turistas. Parte del tour, nosotros ofrecemos 5 kilómetros de recorrido por toda la orilla del lago. Hacia donde vamos a salir le llamamos la playita de Caracolitos. Ahí vamos a estar un aproximado de unos 20 minutos, 25, para que si se quieren bañar ahí. Un paseo muy emocionante, estamos en contacto con la naturaleza, venimos de allá de este restaurante Vista al Lago, hemos estado en contacto con los arbolitos, con los pajaritos que están trinando constantemente,
hemos respirado aire puro, entonces me parece un paseo excelente, ¿verdad? Que tenemos todo lo que se puede uno imaginar en una aventura como esta. Lo mejor que pueden hacer es contactar a Tourbus y venir aquí a disfrutar de la vida. A bordo de esta lancha escuchamos la famosa leyenda del tabudo, que por años han contado los pescadores de esta zona. Cuentan la historia que cuando ellos pescaban, el tabudo se les aparecía, se les subía en las pequeñas balsas, y cuando ellos lo veían, o al menos las siluetas que ellos veían, dicen que entraban en pánico, en miedo. A la hora del almuerzo, visitamos los restaurantes que se ubican en la zona del Bajadero. Un pequeño grupo de emprendedores hemos tratado y nos hemos impulsado para que el turista cuando venga se sienta acreedor a su lago y que lo disfrute. Pues aquí les tenemos de toda clase de platillos típicos y deseando que les guste cada vez que vengan para que nos visiten, ¿verdad? Porque nosotros aquí en el lago vivimos del turismo, la pesca y para eso tenemos también servicios de lancha y esquí, ¿verdad? Y todos nos sentimos agradados cuando el turista nos visita y vuelve a regresar. Si quieres un turismo con calidad en El Salvador impresionante, solo tienes que contactar a Tourbus El Salvador. Búscanos en Facebook y te llevarás un impresionante día conociendo El Salvador. Tenemos paquetes de 2 a 5 días también. Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y este día los pobladores de Santa María Ostuma realizaron su Feria de la Piña. Un saludo especial a todos ustedes y gracias por estar fortaleciendo la identidad cultural de nuestros pueblos. Mientras tanto, yo los quiero invitar a que vayamos a disfrutar hasta Santiago Nonualco, porque aquí también hay mucho por disfrutar. Lugar del habla bonito. Eso significa el municipio de Santiago Nonualco, ubicado en el departamento de La Paz. Es un pueblo que nos recibe para mostrarnos todos sus escenarios turísticos. Bienvenidos a Santiago Nonualco. Santiago Nonualco es la tierra mía, una ciudad muy linda, muy acogedora, que recibe a todos sus visitantes con los brazos abiertos. Véngase a Santiago Nonualco, donde va a conocer todo lo de nuestra cultura, la belleza natural y la riqueza hídrica que tiene Santiago Nonualco. Esta plaza turística municipal forma parte del desarrollo de la ciudad. Fue creada en honor a su mártir Anastasio Aquino. Es un lugar tranquilo y de sano descanso para los pobladores y turistas que deciden visitar Santiago Nonualco. El Añil forma parte de esta ruta turística. Azul Nonualco es un taller donde puedes observar el teñido de diferentes prendas y accesorios. Ellos le dan un toque personal a cada producto. Estos diseños son un atractivo para turistas que llegan en busca de conocer el proceso de esta planta que nos heredaron nuestros antepasados. Este pueblo vivo nos ofrece caminatas donde el aire puro llena tus pulmones. Aquí los guías te conducen por seductores senderos naturales. Las montañas y este cielo azul se conjugan en este recorrido hacia la Casa Peña. Estamos precisamente en San Sebastián Arriba. Es uno de los 22 cantones de Santiago Nonualco. En la época de la colonia era reconocido como la gran sabana de este cantón y se cultivaba el tabaco.
aquí donde se encuentra la Casa Peña, donde el rey Anastasio Mártir Aquino salió de su lugar de habitación cuando comenzó la revolución y venía aquí a adiestrar a los hombres que le acompañaban en su ejército. Ha sido fantástico este recorrido, es la primera vez que yo vengo hasta aquí, no conocía, pero me ha parecido muy bello, no solo por la riqueza histórica que se cuenta en el lugar, sino con la riqueza natural. Imagínense poder subir hasta la cima de la Casa Peña y apreciar este paisaje. Esto es fantástico, es fascinante. Queremos invitar a todos los amigos para que vengan y se den la oportunidad de conocer. Es algo de lo cual no se van a arrepentir. Y a 10 minutos de este lugar histórico, puedes visitar esta cascada. Es ideal para quien le gusta el turismo ecológico y rural. Ahora pues hemos terminado el recorrido y nos encontramos en este bonito lugar que es El Salto, ubicado acá en el cantón Amulunco, siempre de Santiago Nonualco. Invitarlos a todos ustedes para que vengan, nos visiten y ya van a ver que no se van a arrepentir. Santiago Nonualco es la tierra mía y los esperamos con los brazos abiertos. Santiago Nonualco es la tierra mía. Santiago Nonualco es la tierra mía. Santiago Nonualco es la tierra mía. ¡Bravo! Esta media hora está destinada para que usted la disfrute y esperamos que así haya sido. Por nuestra parte no nos queda más que motivarlo a que no se pierda nuestra próxima emisión, porque muy pronto estaremos en el municipio de San Pedro Nonualco, ya que ellos estarán desarrollando sus festejos patronales. Y recuerde, amigo, usted que nos ve a través de Centroamérica TV en Estados Unidos y Canadá, que estamos para complacerlo y que nosotros vamos a donde usted nos invita. Así que no nos queda más que invitarlo también a que usted ubique siempre a Dios en el centro de sus vidas. Hasta la próxima. Por hoy, hasta aquí llegamos con este viaje. Pero la próxima semana vendremos con más de nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra gente. Mi País TV.